última, la ley de amnistía que quedó pendiente ya de votación, tanto en comisiones, obviamente quizá ya no se va al pleno, pero si usted ve que esa ley podría abrirle la puerta a que presuntos delincuentes quedaran libres. Sí, en el primero de los temas, y lo digo como integrante también de la mesa directiva, creo que es importante tengamos muy claro cuál es el marco de competencia de las diferentes instancias. Hay un Instituto Nacional Electoral que es prácticamente autónomo, es completamente independiente incluso del Poder Ejecutivo, se desvinculó desde hace muchos años de la esfera del Poder Ejecutivo, y consideramos nosotros que el manejo de la Cámara de Senadores frente a planteamientos de esta naturaleza debe ser sumamente prudente. Esto significa que es muy aventurado plantear desde la perspectiva del Senado si en Guerrero hay condiciones o no hay condiciones para llevar a cabo un proceso electoral. Creo que esto le compete esencialmente a la autoridad electoral. Ellos son los que tienen de alguna manera no solamente la responsabilidad, sino además cuentan con los instrumentos que van a permitir en un momento dado tomar la determinación sobre este proceso electoral. Es importante para la vigencia del Estado mexicano, sin duda alguna, que los procesos electorales en todas las entidades federativas se celebren, y es más importante que se celebren en un marco de civilidad y de respeto a los principios del derecho electoral, que tienen que ver fundamentalmente con el derecho que tienen todos los electores de emitir su voto para elegir a sus autoridades. Creemos que no podemos y debemos contribuir en la medida de lo posible para que se lleven a cabo procesos electorales en este país ordenados en todas las entidades federativas. Y también creo que es muy importante establecer el marco de referencia sobre la competencia de las diferentes instancias. Desde la perspectiva de nosotros en el Senado de la República, el grupo parlamentario del PRI, estaremos haciendo un gran esfuerzo para que en todos los procesos electorales se contribuya en que se pueda fortalecer la autoridad de carácter electoral, y en su momento también prevalezcan los derechos que tienen todos los partidos políticos y los derechos a ser electos por parte de todos los candidatos y aspirantes a todos los cargos que se tendrán que llevar en el proceso del 2015. En el segundo de los temas, la iniciativa del presidente de la República, en este momento siguen dialogando los coordinadores de los grupos parlamentarios. Es un tema en donde tenemos la posibilidad de que le podamos ofrecer al Estado mexicano instrumentos y herramientas que permitan en un momento dado garantizar y tutelar de manera más efectiva los derechos y libertades de los mexicanos. Los líderes de los grupos parlamentarios aquí en el Senado siguen reuniéndose. Tengo entendido que se reunirán el día de hoy, el día de mañana, y por esa razón estaremos buscando, y ya así lo determinamos, sesionar el próximo domingo. Esperemos que tengamos por lo menos un avance en la propuesta que hace el presidente de la República, y sabemos muy bien que es iniciativa, que aquí puede tener modificaciones, pero lo más importante es que tenga el Estado mexicano instrumentos para llevar a cabo pues los objetivos y superar los retos y desafíos que hoy se presentan en la nación. Y en el tercer tema, pues es muy importante señalar claramente que la tradición jurídica mexicana, tratándose de procesos de esta naturaleza, son leyes de amnistía muy concretas, y amnistía proviene precisamente de una voz latina que es amnesia, y que significa olvido del Estado. Si el Estado mexicano en este momento lleva a cabo un proceso de olvido y cometemos el error en un proceso legislativo en donde esta ley de amnistía o de amnesia, para decirlo con toda claridad, beneficia a quienes han cometido delito, y dentro del listado de las personas que están allí, según lo que surge de la reunión de trabajo que tuvo la comisión que trabajó aquí en el Senado de la República, pues entendemos que si esto procede, en un momento dado se podrán liberar responsables de delitos tan graves como el homicidio, el secuestro, la desaparición de personas o el tráfico de drogas. Y en este sentido creemos que es muy importante que nosotros en el Senado de la República revaloremos adecuadamente bien la propuesta de esta naturaleza. Es decir, que no conviene suspender las elecciones en Guerrero, por una parte,
por el otro, ¿no se descarta una extraordinaria entonces para sacar alguna de las leyes del presidente? Bueno, lo prudente es que desde el Senado de la República no alentemos a que no haya elecciones en alguna entidad. Lo prudente es que desde el Senado de la República reforcemos en todos los sentidos, con nuestras opiniones inclusive, para que sí se celebren los procesos comiciales. Y en el otro tema, por supuesto, es muy importante. Miren ustedes, si revisan los últimos antecedentes que tienen que ver con leyes de amnistía, nos vamos a dar cuenta que son temas muy precisos de personas específicas y no son leyes que beneficien a un volumen importante de personas. Corremos el riesgo de cometer un error, una equivocación, del cual después podríamos arrepentirnos, y no quisiéramos nosotros que en una determinación de esta naturaleza, por la premura del tiempo, sin tomar en cuenta el análisis muy justo y certero, vayamos a tomar una decisión que sea amenazante para la sociedad en general. No sabemos si alguna de estas personas en un momento dado obtienen su libertad y salen a hacerle daño a la sociedad. Esto es importante que lo tengamos muy claro. Senador, en el tema de las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto, yo sí quisiera enfatizar, ¿ven ustedes un periodo extraordinario o ya está 90%? Nosotros consideramos que periodo extraordinario, por supuesto se ha dicho que hay la disponibilidad, pero también entendemos que seguimos trabajando hasta este momento con los grupos parlamentarios con la finalidad de obtener, primero, un consenso para poder dictaminar parte de la iniciativa o la iniciativa del presidente de la República, y también dictaminar nosotros en Cámara de Senadores las normas que ya dictaminó la colegisladora. Entonces creemos nosotros que podríamos sacar esto en el trabajo legislativo del próximo fin de semana e incluso el lunes 15. Eso es lo deseable, que tengamos acuerdos y que no haya necesidad de otros periodos extraordinarios. En caso extremo tendremos que trabajarlo, pero lo más importante es que los grupos parlamentarios tengan consenso para que podamos trabajar los senadores, en este caso, y en su momento los diputados, de manera ordinaria, dándole al Estado mexicano. ¿Pero saldría la totalidad o solamente una parte de estas sesiones? Son trabajo que está haciendo en este momento los grupos parlamentarios. Creemos que es para esto es el diálogo, los consensos, y esperemos que sea el mejor resultado de lo que están ahorita consensando los líderes de los grupos parlamentarios. En estas negociaciones, senador, ¿el PAN está vendiendo su amor caro y también el PRD, o cómo están las...? No les puedo decir porque no estoy al interior de las negociaciones. Lo importante es esto, que prevalezca el sentido y la conciencia de los grupos parlamentarios en el Senado de la República de qué es lo que necesita el país y cuál es el momento en el que está transitando el país, para que seamos generosos, como nosotros en la oposición siempre hemos sido generosos con gobiernos de otro partido político. Gracias. Funcionario público. A mí me parece que esta es una cosa muy importante que tenemos que dejar en claro. Qué bueno que él con toda oportunidad sale a hacer esa aclaración. La compró con recursos propios, lo puso en su declaración de bienes y lo compró cuando no era funcionario. También parece que otro... suplicacia, senador, de que yo creo misma que misma inmobiliaria que vende las casas. Sí, pero puedo decir que cualquiera podemos entrar al terreno de las especulaciones, pero me parece que ha sido muy clara y oportuna y sobre todo satisfactoria la aclaración que hace el secretario de Hacienda. Pero la pregunta iba en el sentido de que si no hay una especie de tráfico de influencias, tomando en cuenta la amistad. No lo creo, porque en donde está él, pues él no toma ninguna determinación para contratar ninguna obra ni ninguna cosa que se parezca. Muchas gracias.